Hola chicos, hoy os traigo al canal una fragancia que se llama Jeep Adventure Formen, una fragancia que no está en el radar de prácticamente nadie. Nadie se ha ocupado, no hay revisados en español. Me parece un producto excepcional, un 10 calidad-precio. Lo podéis comprar en el Carrefour. Este set, su precio habitual suelen ser unos 14 euros. Esto creo que lo ha comprado mi hermano por la mitad del valor. También venden la fragancia suelta, la venden también por 14 euros, a veces la rebajan, pero pocas veces la rebajan y siempre la tenéis abajo en el Carrefour. Es un producto excepcional, fabricada por Diamond en Italia, Diamond en Italia, Milano, Italia, son los que también fabrican la fragancia, para que se os haga una idea, de Henry Cottons. Ya digo que esta es la presentación, nos viene una caja, como podéis ver, os lo voy a enseñar por aquí, no quiero que se vean cosas poco bonitas, que sea todo bastante aséptico. Aquí veis Jeep se ve que esto es una licencia de la marca de automóviles para que esta empresa italiana les fabrique una fragancia. Y la verdad es que es una fragancia dedicada al hombre clásico, al hombre actual, al hombre que mezcla la ciudad con la aventura, y en ese sentido es el producto perfecto, pensado para gustar absolutamente a todo el mundo. Así es como nos viene la fragancia dentro del set, y colocado pues seguramente encima nos vendría lo que es el neceser. Os lo voy a enseñar. Este es el neceser, es el tamaño perfecto para viajar, llevar poca carga, llevar aquí productos de pequeño tamaño. Está muy bien y es una forma de vender en forma de set los productos y de dar salida a las fragancias. Seguramente que nos cuesta más venderlas, acaban metiendo en set y las dan salida. Pues esta es la presentación, una botella con un carácter deportivo, tiene un muy buen agarre, aquí podéis ver Jeep Adventure for Men, fabricados por Diamond en Italia, que son los mismos que fabrican la fragancia de Henry Cottons, para que os hagáis una idea. Vamos a ver, os voy a enseñar el tapón. Aquí lo veis, es de un tapón de plástico, color verde, color militar más o menos, lo que quiere transmitir, las aventuras que transmite, pues un coche todoterreno. Aquí los anagramas de la marca automovilista, esta zona que viene el vidrio labrado, trabajado. Tiene un muy buen agarre. Aquí veis el atomizador de la fragancia, que es el mismo más o menos de la fragancia de Henry Cottons. Luego os la voy a enseñar esa. Son fragancias económicas, pero que la verdad, en este caso, es una fragancia que se parece a otra fragancia que clava Karl Lagerfeld la fragancia de Bois de Vetiver. Y aquí lo podéis, vamos a darle al atomizador unas cuantas atomizaciones, ahí va. Qué maravilla de olor, la verdad es que clava el olor, le falta el Ambroxan. Luego os voy a enseñar la de Karl Lagerfeld, es un producto que está genial, y sobre todo esa salida tan cítrica con el golpe de menta, pensada pues para robar cumplidos. Pues vamos con lo que es esta fragancia, Jeep Adventure for Men, es una fragancia de la familia maderada aromática para hombres. Las notas de salida son pomelo, menta y pimienta rosa. Las notas de corazón son nuez moscada y ciste. Y el fondo es incienso, musgo de roble y vetiver. La nota más importante, un vetiver limpísimo. Análisis: estamos ante una increíble colonia que nadie conoce, pensada para generar cumplidos fáciles y en cualquier época del año. La salida es espectacular, un cítrico fresco y picante con una gran proyección. Nos da una proyección más o menos de unos 2 metros durante la primera hora. Después la fragancia se torna especiada y con un ciste, una flor que realmente también es ligeramente punzante. El secado es un vetiver muy limpio, sin nada de oscuridad. Se nota el incienso dando profundidad y un toque amaderado musgoso que hace durar más de 6 horas a esta fragancia sin que la olvidemos ni un solo instante durante su presencia. Siendo la verdad muy equilibrado el hecho de lo que proyecta hacia afuera y hacia nosotros. Además, en ropa se prolonga un par de horas más. Se puede usar en cualquier época del año y es ideal pues para el verano, con un toque limpio y frutal, además de una menta gran generadora de cumplidos entre las mujeres. La he usado varias noches, varias veces por la noche, para disfrutarla yo mismo.
y a la mañana siguiente todavía olía la ropa. Y luego lo he usado durante una mañana y todas las mujeres a mi alrededor me han detectado la fragancia y me han dado cumplidos a la fragancia y han dicho: menuda colonia, menuda proyección que tiene y cómo huele, que hueles a colonia, me han dicho. Y ahora, pues las conclusiones: fragancia que va de tapada, bastante barata, unos 14 euros, que se parece mucho a otras, por ejemplo, a Bois de Vetiver de Karl Lagerfeld. No tenemos ese Ambroxan, pero es clavada y nos dan 100 mililitros por la mitad de dinero. Nos da ese Vetiver limpio, igual que tiene esa fragancia, ese Vetiver frutal. Aquí, quizá un poco más profundo lo que son las especias. Y el vetiver un poquito más subido, sin llegar a ser para nada oscuro. Es ideal, pues, para la oficina, trabajos en movilidad. Está indicada para hombres maduros, alejados de los aromas rancios, pero que aman todo lo clásico, lo de toda la vida. Es ese caballito de batalla, gran generador de cumplidos. Para mí es otro 10 calidad-precio, una fragancia también que nadie conoce. Bueno, pues en este punto os voy a presentar alternativas. Esta fragancia realmente está totalmente a la par de todas estas fragancias que os voy a enseñar. Unas se parecen más, otras pueden estar en una vibra parecida, captar cumplidos, son complementarias y os voy a hablar de todas ellas. Ayer usé este One Man Show de Jacques Bogart. Esta no es una gran generadora de cumplidos, pero lo que es la sensación de pegarse, por ejemplo, a la piel, a ras de piel y a la ropa, esta fragancia de Jeep también la tiene, esta fragancia está muy bien. Este One Man Show ya no la recordaba, así poco a poco la voy gastando y está perfectamente a la altura a esta fragancia de Jeep. Lo que pasa es que esto es un aroma más personal y Jeep, pues, puede ser un aroma relativamente genérico. Dado el buen rendimiento de esta fragancia, pues la tenemos que comparar con fragancias de Jacques Bogart. Esta Jacques Bogart Pujón empezaron siendo relativamente baratas, pero todas estas se han subido a 20 y muchos euros. Estas costaban 15, 17 euros y se han subido todas estas de Jacques Bogart de precio. Entonces, esta allí es una muy buena alternativa. Esta tendría esta salida así, gran generadora de cumplidos. Solamente en la salida podría darse un aire en la sensación de la proyección y los cumplidos que genera entre las mujeres. Diamond en Italia es el fabricante de estas fragancias. Aquí tenéis Henry Cottons, que sería una fragancia, pues una especie de Cool Water. Ahora que Cool Water dice que ha perdido muchas facultades, la han reformulado y ya no es el mismo Cool Water, pues puede ser una alternativa, pero entended que está en la parte acuática, está mucha menos presente, tiraría más hacia lo montañoso, lo campestre. En ese sentido, tiene un poquito también de lo acuático, pero el acuático, para que entendáis, de la sensación de un río de montaña. Esta fragancia también unos 14 euros, a veces la tienen en el Carrefour y cuesta eso, 14 euros fabricados por los mismos. Esto es Mr. Gentle Nebula. Mr. Gentle sacó una línea de fragancias, creo que ya no quedan en stock, a lo mejor puede haber restos en alguna cadena de liquidación. Este Nebula, pues es una fragancia también que se da un aire, sobre todo en ese secado final musgoso, amaderado. No tiene lo que es el incienso que caracteriza también a esta fragancia, que potencia el vetiver que tiene, pero también está el vetiver en esta fragancia. Fragancias muy clásicas, se compartirían ese clasicismo de poder ser usada en cualquier época del año, ser ese caballito de batalla para que los que les gusta lo clásico y que no atraviese la barrera de lo vintage. Y por último, aquí tenéis Bois de Vetiver de Karl Lagerfeld, fragancias que ya cuestan dinero. A lo mejor a día de hoy puede costar esto más de 20 euros, si son solamente los 50 mililitros, puede costar 33 euros los 100 mililitros. Esta Jeep, aquí la tenéis, cuesta 14 euros, menos de la mitad, y te dan 100 mililitros y el aroma es prácticamente el mismo. Aquí habría un vetiver más limpio, todavía más frutal, pero con la presencia del Ambroxan, también generadora de cumplidos. Pero es que esta otra fragancia también es exactamente lo mismo. Os voy a enseñar la otra. Pues esta Jeep tendría este vetiver presente, el mismo, súper limpio. Nos incrementaría un poquito más la presencia del acabado musgoso amaderado
Y quizás sería una fragancia un poquito más picante en toda la trayectoria, pero bueno, más o menos al fin y al cabo serían prácticamente el mismo olor para una nariz no demasiado entrenada. Así que por 14 euros me parece una locura poder disfrutar de esta fragancia de la que nadie se ocupa. Pues nada, chicos, os voy a pedir que os suscribáis al canal, deis a la campanita, dislike, comentad lo que queráis. Vamos a despedir el vídeo. Os doy las gracias y nos vemos próximamente. Un saludo.